y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace bastante, bueno, hace como una semana que no les traigo un video de PvP. Y esta vez es un video de Liga Ultra. La temporada pasada no les traje mucho de Liga Ultra. La verdad es que no me gusta mucho esta liga, es muy, muy cerda. O sea, al principio probé un equipo y empezaba a ganar por tiempo. He perdido muchas porque se acaba el tiempo y iba a ganar. Onda, iba a tirar el ataque cargado y ganaba y pum, se acaba el tiempo. Es mal, no sé, no me gusta mucho esta liga. Pero hay que intentar hacer lo mejor posible. Y me fue bastante bien al principio. Llegamos incluso al chart de los top players, de los mejores jugadores, al ranking. Ya vamos al top 200, 200 y tanto, por ahí llegamos. Así que con este equipo fue el que llegué al 100 y tanto. Y luego empecé a probar más cosas y me fui para abajo. Pero así es el juego, a veces sube, a veces se baja. Ya volveremos a estar arriba, tranquilos. Pero les voy a dejar el equipo que utilizaba cuando empezó la Liga Ultra. Me fue bastante bien, el cual constaba de Excavalier, Delir, Gyarados y Cresselia. Cresselia obviamente está rotísimo ahora que Fuerza Lunar pues tiene este efecto de que puede bajar el ataque y encima carga más rápido. Gyarados es un muy muy safe switch, es decir que lo puedes llegar a cambiar y casi nada te lo va a matar sí o sí sin que dé daño. Y Excavalier es bueno porque mata al Registeel y mata a los psíquicos, es bastante bueno. Mucha gente ha hecho videos de eso, yo tenía planeado hacerlo al principio, pero empecé a tirar otros videos y ya está, me da lo mismo. Este es el equipo y quiero compartirlo con ustedes, así que sin más demora, vámonos a las batallas. Empezamos la primera batalla, Excavalier contra Registeel. Este es un buen caso, pero nunca por ganar lead hay que pensar que todo está ganado. Además de que esta batalla hay que saber jugarla, ¿Cómo la juego yo? Tiro mi ataque, luego espero que él me tire el ataque y generalmente nunca baitea en el primero porque no tiene mucha razón de hacerlo. Así que escudo, la onda certera, perfecto, y así ahora lo puedo farmear y solo me alcanza a tirar un flash cannon. Él cambia a su giratina, yo cambio a mi Gyarados. Aquí estamos en desventaja de escudos, así que obviamente no puedo llegar a escudar y quedarme sin nada, o sea, desnudo prácticamente. Así que mi Gyarados simplemente va a tirar triturar si va a hacerle la mayor cantidad de daño posible a ese giratina. Miren el daño que le hace con los dragualientos súper eficaces, brutal. Aquí pues tengo que dejarme morir, garra dragón, no pasa nada. Y pensamos qué hacer, tiro a Cresselia. Cresselia de una fuerza lunar mata a ese giratina. O sea, con la vida que tiene es suficiente. Así que lo que vamos a hacer es farmear un poquito extra. Uno, en verdad, y no farmeo mucho extra. Podría farmear un poquito más, pero me aseguro, le tiro fuerza lunar, él vuelve con su rey y yo lo puedo farmear, así que está perfecto. Y atrás tiene Mugalola. Esto es semi bueno, semi malo. O sea, nosotros podemos ganarle a Mugalola, pero vamos a tener que gastar los escudos porque de una taladradora, la verdad, ¿qué me pasó? De una taladradora no lo vamos a matar. Así que le tiramos ahora la taladradora, no lo vamos a matar, queda en rojito. Y él nos va a alcanzar a tirar un ataque con el último de vida, maldita sea. Maldito Mugalola, te amo y te odio. Quedamos en rojo y aquí viene su Registeel. Y con nada de vida, como Registeel tiene ataques tipo normal que no nos hace mucho daño, somos capaces de tirarle una taladradora que me cuesta y GG. Como vieron, igual estuvo cercano, no fue, aunque ganáramos el lead, no estaba asegurado. Porque como el Onda Certera le pega tanto al... No nos mata de una, pero le pega tanto al Excavalier, no es una victoria demasiado asegurada. Hay que saber jugarla bien, pero así yo juego las batallas contra leads de Regis, por si se lo preguntan. Vámonos con la segunda batalla. Empezamos Excavalier contra Excavalier. Esto puede pasar, hay muchos Excavaliers andando por ahí, así que ¿qué es lo que hago yo? Taladradora, me sacó un básico, eso es muy malo. Como vieron, él me pegó un counter extra. Y aquí lo que quiero cambiar es a mi Gyarados para recibir la taladradora. No se la compró, así que probablemente sea mega cuerno. Y no, fue taladradora, así que perfecto. Se gastó su energía, nosotros, o sea, ya no tiene energía. Y nos hizo muy poco daño. Y nosotros además no gastamos escudo, lo que es hermoso. Tenemos ventaja de energía, le tiramos triturar a ese giratina. Obviamente no podía escudar porque ya se gastó un escudo, sería suicidio. Aquí yo digo, voy a escudar porque quiero preservar mi vida, sí o sí va a llegar a otro, pero este lo aguantamos. Y luego, si con mis cálculos, puedo llegar y farmear y tirarle un ataque a lo que venga. Y alcanzamos a farmear. Perfecto, estuvo muy cerca de otro ataque ese giratina, pero lo logramos matar. Ahora vamos a ver qué viene. Vuelve ese Excavalier, nosotros vamos a ir directamente al triturar, que le va a hacer un daño considerable, casi la mitad de la vida, un poquito menos. Y aquí Gyarados lo mata, Gyarados, un crack. Y viene su Regis Ice, qué curioso Regis Ice. Y obviamente se rinde porque me quedaba el Excavalier, un escudo, o sea, estaba más que perdido, ya está. Pero muy buen trabajo el que hizo el Gyarados. La verdad es que si bien Excavalier es muy protagonista en este equipo, Gyarados también, o sea, hizo la pega. Mató al Giratina y encima mató al Excavalier, brutal, o sea, totalmente brutal. De hecho, si no me equivoco, ahí el Cresselia ni siquiera salió. Pero bueno, son cosas que pasan. Nos vamos con la tercera pelea. Ahora contra Gyarados. ¿Qué hago en este caso? Tiro Megacuerno, que carga más o menos al mismo tiempo que su triturar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tiro
el mega cuerno que le hace como la mitad de la vida, le hace mucho daño y cambia a Millarados. Ahora no pude hacerlo, no me va a matar con el triturar, así que perfecto, te aguantamos con buena vida. Y ahora sí cambia a Millarados para que lo vamos a poder farmear, ya está. Murió, no nos tiró otro ataque y nosotros tenemos el ataque cargadísimo. Aquí cometí un pequeño error porque todavía no sabía mucho cómo ocupar el equipo, pero hubiera sido mejor spamear triturars. Le tiramos una hidrobomba, lo escuda. Hubiera sido mejor spamear triturars porque quizá hubiera alcanzado a tirarle 3 triturars, ya que ahora justo voy a alcanzar a tirarle otro triturar con nada de vida. Quizá si no le hubiera tirado la hidrobomba hubiéramos alcanzado a tirar 3, ¿vale? Que hubiera sido bastante, bastante buena. Pero en fin, lo dejamos en rojo, tenemos ventaja de escudos, acá tenemos que escudar y con contraataques podríamos matar a ese Scizor. Así que cuidado aquí, él cambia rápidamente al Swampert y yo cambio rápidamente a Cresselia, que le puede ganar al Swampert. ¿Cuál es la función de Cresselia en este equipo? Se preguntarán. Morir. Lo tiro a morir y que haga daño. Es un tercer, cuarto, quinto escudo, porque eso es lo que hace. Y justo hay un video de Escavalier cuando estaba grabando el mío de Pogo King. ¿Quién? Un grande. Pero como digo, lo tiro a morir. O sea, toma, ya, tira ataques, mata si es que puede matar a algo, pero muere. Muere. Y si le baja el ataque a alguien, hermoso. Más aún, porque así se puede farmear a la gente. Está rotísimo, la verdad, que el Cresselia. Me costó muchos caramelos raros hacerlo, pero al fin pudimos tenerlo para esta temporada. En fin, se muere el Swampert, viene su Scizor y pues alcanzo a farmear ya que teníamos un escudo. Bueno, ya se van dando cuenta cómo es la estrategia. Siempre Escavalier es el que pega los básicos. Hay que guardarle los escudos. No necesita tanta vida para matar, porque generalmente se enfrenta a Pokémon que le resiste el básico, sino que hay que tener que ¿cómo se llama esto? Escudos para cuidarlo. Por eso no lo escudé con el Gyarados, porque sé que iba a quedar con buena vida. El Gyarados, safe switch, puede dar vueltas muchas, muchas situaciones. Y el Cresselia lo tiro a morir. Ya está, pobre Cresselia. Vamos con la cuarta batalla y ahora vamos a Escavalier contra Gyarados de nuevo. Muchos Gyarados, muchos Gyarados. Ya conocen esta jugada, ya conocen esta jugada. Vamos derecho al Mega Cuerno, que es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que cambiar rápidamente a nuestro Gyarados para ver si podemos recibir el impacto. Ahora vamos a recibir el triturar, o sea, no pasa nada, pero él cargó de más, así que va a alcanzar a tirar un segundo triturar sí o sí. Sin embargo, vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo, vamos a alcanzar a matarlo. El problema es que vamos a quedar farmeables, lo que eso no es tan bueno. Bueno, viene un Mewtwo y esto es perfecto, porque Cresselia es un muro para Mewtwo. Mewtwo en la temporada pasada era brutal. Ahora no lo es tanto porque no me hace nada. O sea, si tiene puño dinámico, si tiene el ataque, ¿cómo se llama? El Side Strike en inglés, no te hace nada. Lo único que te puede hacer es terremoto, que tampoco me pega mucho y se demora mucho en cargar. O sea, literalmente veo un Mewtwo, le tiro a crecer y le digo, no me hace nadie porque está muerto. Él cambia su Registeel, muy buen cambio de mi oponente porque absorbe el daño de la fuerza lunar. Yo rápidamente cambio a mi Escavalier, le tiro el ataque cargado lo más rápido posible. Quiero gastarle los escudos, aquí tengo que escudar, aunque me baitee es muy riesgoso porque si llega a ser una onda certera, patapum para la casa. Así que no puedo arriesgarme. Vamos ya con el segundo ataque cargado, vamos a ver si lo escuda o no. Obviamente lo escuda porque atrás pues tiene un Pokémon prácticamente que lo puedo matar con mi Escavalier también. Así que vamos a ver, él ocupa su última energía que es Foco Resplandor, él cambia a Mewtwo. Amigo, no pasa nada porque miren el daño que hace el megacuerno del Escavalier al Mewtwo. ¡Pum! Para la casa. Y ahora lo podemos prácticamente farmear, así que estaba hecho y mi oponente se rinde. Mira esa batalla contra los Gyarados, ya van viendo cómo solucionarla. La verdad es que es bastante bueno el Escavalier. Sus counters más fuertes serían, por ejemplo, un Pokémon tipo lucha puro, muy fuerte, como un Machamp. Bueno, contra Giratina también le cuesta, pero también lo puedo dar vuelta porque le puedo tirar el Gyarados, el Giratina, o sea, el Cresselia. Y además también le hace bastante daño la taladradora, le hace casi la mitad de la vida. Yo diría que un tercio de la vida le hace la taladradora. Y los básicos, no, si es dragón no te hace mucho, los cargados tampoco. Entonces se defiende Escavalier. Solo muere muy feo contra un Lead de Charizard. Eso sí que es horrible. Pero bueno, vamos a la última pelea del día de hoy. Que íbamos 4-0 en este set. Vamos a ver si logramos llegar a 5-0. Empezamos la quinta y última pelea de este set contra un Swampert. Esto es peligroso, esto es peligroso. ¿Cómo suelo jugar yo esto? Tengo que contar, si no es terremoto, no escudo, no me va a matar. Y generalmente, como yo no escudé, mi oponente tampoco escuda. Lo que es bueno porque el Mega Cuerno lo deja en rojo y así yo puedo escudar una vez y farmear. Aquí intenté cambiar al Gyarados para ni siquiera tener que escudar, pero no pude. En fin, lo farmeamos, vamos a ver qué viene, Charizard. Y aquí, oh my god, tenía que haber cambiado lo más rápido posible. Mi oponente lo hizo preciso. Estamos bajo un escudo contra un Charizard. Esto es terrible. Vamos a ver todo el daño que le vamos a hacer. Viene un Mokalola y aquí yo dije, oh, si hubiera guardado el Escavalier, lo hubiera cambiado a tiempo.
todo ya estuviera cambiado. Puede ser, pero bueno, me lo jugó muy bien mi oponente. Acá intento hacerle la mayor cantidad de daño posible a ese Mugalola. Ya le queda solamente un escudo, voy a llegar al segundo triturar. Vámonos, vámonos, vamos a ver cuánto daño le hacemos. Bastante poco, sinceramente. Bastante, bastante poco. Aquí estamos en una muy mala posición, él nos va a matar con su pulso sombrío. Mugalola es bastante bueno en Liga Ultra. Y aquí con un Fuerza Lunar lo mato, el problema es que tiene un escudo. Tiene un escudo y eso es bastante, bastante malo. Así que aquí farmeo un poquito extra por si se deja morir y viene el Charizard. Y voy a tener que pelear contra ese Charizard y el escudo, obviamente. Y aquí él cambia su Charizard. Aquí me tira el ataque cargado. Yo dije, bueno, GG. Y no, fue una garra dragón. Y cometí el error de tirar el cargado de inmediato. Tenía que haber farmeado un poquito más para ver si podía tirar el ataque cargado antes al Mug. Pero tampoco era posible porque él ya tenía su energía preparada. Y esto es un GG, ¿sabes? Como dije, Charizard. Charizard desintegra al Excavalier. De hecho, por eso intenté cambiar el equipo, porque de la nada me empezaron a aparecer Charizard, 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 Charizard. Y yo, no, por favor, Charizard, no. Pero en general el equipo se defiende bien, a mí me gusta. Así que nada, eso. Eso ha sido el primer video de Ultra. Creo que quedan como 2 semanas. Voy a intentar ver si puedo traer otro equipo que sea interesante, pero tiene que ser un equipo que yo sienta que sea sólido. Si no, voy a pasar, que la verdad es que esta liga no me gusta mucho. Quiero llegar a 2700 antes de que llegue a Master, pero está difícil, no te voy a mentir. En fin, eso, por favor díganme cómo les ha estado yendo en Liga Ultra. ¿Qué equipo utilizan? A ver si puedo leer alguno y que me interese probarlo. Y si me va bien, pues lo tiramos en video. Y nada, desearles lo mejor, espero que lo estén pasando súper bien en las casas. Y como siempre, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse, que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Chao, gente, los quiero.